Nos encontramos en el interior del DS-23 del Tiburón y nos vamos a dar una pequeña vuelta para enseñaros cómo funciona. En este caso ponemos el motor en marcha con la llave situada en el lado izquierdo, soltamos el freno de pie, en este caso el freno de mano, aunque como digo es de pie. Si pulsamos lo conectamos y para desconectarlo tiramos de una palanca que tenemos en el lado izquierdo. Metemos primera con la caja de cambios manual y nos vamos, nos ponemos en marcha. Lo primero que sorprende es la posición de la palanca, en este caso a la derecha de la columna de la dirección, una posición que era muy típica en los coches de la época y que, bueno, pues es herencia prácticamente de los modelos americanos. Los Renault 4, 2 caballos y demás lo tenían en esta parte de aquí, en lo que es el salpicadero, y en este caso lo tenemos en la propia piña de la dirección en el lado derecho. Es un cambio manual de 5 velocidades con un tacto realmente exquisito para tratarse de un coche de 40 años. Las marchas están prácticamente solas, casi no hay que hacer esfuerzo y pese a no contar con las modernidades de las cajas actuales, que prácticamente lo metemos con un dedo en este caso, es súper suave de utilizar, es un cambio lento, aunque rápido para la época y mucho más rápido de lo que pensábamos para tratarse, como os digo, de un coche de hace 40 años. La dirección, llevamos una dirección asistida con sistema hidroneumático, es la misma, el mismo líquido hidroneumático que utiliza para la suspensión, se emplea también para la dirección. Una dirección que en marcha sorprende por lo poco que hace falta girar el volante para que el coche gire. O sea, si circulamos en línea recta, por ejemplo, para autopista, con muy poquito que giremos el volante, el coche gira sin apenas holguras. Por lo tanto, sorprende igualmente para tratarse de un coche de esta época. Los movimientos en ciudad, pues bueno, pues hay que tener mucho cuidado por las medidas, porque es un coche grande. El retrovisor lo llevamos en esta parte de aquí, el retrovisor interior. La visibilidad no es del todo buena, pero más o menos se intuye lo que tenemos detrás. Y para aparcar sí que resulta complicado, puesto que no vemos la parte trasera, no dispone de sensores de aparcamiento, ni de cámaras, ni ninguna de las modernidades a las que estamos acostumbrados hoy en día. Los retrovisores no disponen de la parte cóncava que nos ayuda en el caso de que tengamos un vehículo en el ángulo muerto. Y es muy propenso, es un coche muy propenso por la enorme distancia que tiene a tapar coches en el ángulo muerto y que tengamos mucho cuidado. Por lo tanto, es importante que giremos la cabeza para ayudarnos en los cambios de carril. La visibilidad lateral es muy buena porque tiene ventanillas muy grandes y es un interior bastante bien iluminado, como veis. Una de las características principales de este coche que se hizo muy importante y que hizo la marca muy importante, la suspensión hidroneumática. En este caso, como os he contado antes, tenemos diferentes alturas para graduar la carrocería y sorprende cómo es capaz de pasar por los baches. Estamos acostumbrados a probar coches modernos, coches muy caros, coches de lujo, y sorprende que una suspensión de este tipo en un coche con tantos años sea capaz de pasar los baches y las irregularidades del terreno sin apenas esfuerzo y con una precisión pasmosa. O sea, podemos pasar baches y badenes y guardias tumbados, los conocidos badenes, guardias tumbados, que no nos enteramos prácticamente ni cuando los pasamos, ni cuando la suspensión comprime, ni cuando cae que descomprime. O sea, es simplemente una suavidad pasmosa. O sea, es como si nos estuviéramos moviendo sobre una alfombra voladora. Me estaréis escuchando y diréis, bueno, un coche moderno lo hace muy bien, es infinitamente más moderno, tiene muchísimos más parámetros para controlar la suspensión, puede hacer cálculos en milésimas de segundo, pero estamos hablando de una tecnología de hace 40 años y sorprende cómo es capaz de superar los baches sin ningún tipo de problema y sobre todo con una... O sea, es que no se notan prácticamente los baches. O sea, es impresionante cómo funciona. Aparte, si circulamos a gran velocidad, por una autopista, unos 120-130 km por hora, sorprende, por ejemplo, los cambios de carril, las juntas de dilatación de los puentes cuando los pasamos, cómo prácticamente no se nota. O sea, yo en mi caso, podría decir que es de los vehículos más cómodos que he conducido en mi vida. O sea, es impresionante. Y que lo estoy diciendo de un coche de hace 40 años, pues sorprende todavía más.
No podemos regular la dureza, pero desde luego el coche es cómodo de narices. Ahora acabo de meterle quinta velocidad, tiene 5 velocidades. El coche en marcha es muy silencioso, excepto por algún desajuste en alguna goma que pueda tener en la parte frontal que hace que tenga algún ruido aerodinámico, pero el coche perfectamente podemos mantener cruceros de unos 130 a 140 km por hora sin ningún tipo de problema. El freno, como os he enseñado antes en el anterior vídeo, llevamos una especie de goma, como de interruptor, que actúa de pedal de freno. Actúa sobre un sistema hidroneumático también, un sistema hidráulico de frenos, y que sorprende. Al principio el tacto que tiene es de tacto, pues de tacto como que en cuanto tocamos el freno el coche automáticamente se clava. Sorprende lo fácil que es adaptarse al freno, o sea, es con tocar un poquito el coche prácticamente frena. Hemos estado haciendo pruebas con él durante el fin de semana y es impresionante, por ejemplo, bajando un puerto de alta montaña, cómo el sistema de frenos aguanta, cómo a pesar del peso del coche y del tamaño, el coche frena sorprendentemente bien, sin prácticamente nada de fading. De hecho, no hemos tenido nada de fading, tampoco le hemos forzado mucho, porque bueno, al final se trata de un coche con muchos años y un coche que nos lo han dejado para que tengamos mucho cuidado con él, pero los frenos, es impresionante cómo clavan el coche. He tenido oportunidad de coger coches de la época y el sistema de frenos que lleva el DS23 es realmente impresionante. Llevamos frenos de disco en la parte delantera, frenos de tambor en la trasera, pero la dosificación del freno, a pesar de llevar un interruptor, un botón prácticamente, es realmente, realmente increíble. Como veis, gracias al vídeo que estamos grabando de 360 grados, os vais a poder mover alrededor del coche y vais a poder ver, pues por ejemplo, lo que os estaba contando de que tiene un interior, un habitáculo muy bien iluminado, a pesar de ser un coche grande, con unas ventanillas de gran tamaño, y que en este tipo de coches pues se movía la gente con más dinero de Europa, y bueno, pues aristócratas, reyes, ministros, agente, con muchísimo dinero. O sea, el coche, el DS, en este caso el DS23, en la época era de los pocos coches lujosos que se podían comprar. Tener en cuenta que hoy en día Mercedes, Audi y BMW son la referencia en cuanto a lujo, y que hoy en día es muy fácil pues poder comprar ese tipo de coches, pero antiguamente esos coches había que importarlos, las importaciones en la época de Franco pues no se llevaba mucho, y Mercedes, BMW y Audi no vendían coches en España por el tema de las importaciones. Por lo tanto, la única marca, por así decirlo, un único coche de lujo que había en la época era el Tiburón. Y es un coche muy mítico y que, bueno, en este caso mis padres o gente de unos 50 años pues le guarda muy buen recuerdo, porque era un coche realmente sorprendente para la época y que nos sorprende hoy en día, a pesar, como os digo, de los años, sigue siendo un coche impresionante por cómo funciona. Ahora vamos a coger un tramo de autopista. Vamos a ver cómo el motor, no le voy a forzar en ningún momento, no le voy a pasar de 4.000 revoluciones por minuto porque no merece la pena, pero cómo es un motor que, a pesar del tamaño de los años, sigue teniendo muy buenos bajos y, como os digo, podemos mantener velocidades de crucero de unos 130 a 140 km por hora sin ningún problema. Por lo tanto, podemos realizar largos viajes con el DS23 sin cansarnos y sin nada. Los asientos, una de las pegas que tienen, sobre todo si circulamos por carreteras de curvas, es que no sujetan nada. O sea, son amplios butacones. Si giráis la cámara y vais viendo en la parte trasera, es un mullido impresionante. Son asientos que te envuelven, tanto los asientos como la moqueta. La moqueta va todo tapizado y aparte llevamos un grosor más o menos de este tipo, de unos 5 centímetros, 6 centímetros, de material acolchado en el que pisamos la moqueta y prácticamente nos hundimos. Por lo tanto, la comodidad que tiene el DS23 es increíble. Ahora mismo vamos circulando por la M40 madrileña a 100, en este caso 100 km por hora, como va marcando la velocidad máxima de la vía. Y el coche, como veis, o sea, puedo soltar el volante, el coche no tiene ningún tipo de desviación. Si frenáramos fuerte, el coche en esta unidad sigue recto. Y como veis, el volante, si yo lo giro, el coche enseguida gira con una suspensión que es capaz de autonivelar la carrocería en todo momento.
De hecho, si buscáis en YouTube, en internet, vais a ver vídeos con el DS3 circulando con tres ruedas, y es que era un vehículo capaz de circular con tres ruedas porque el sistema hidroneumático era capaz de autonivelar la carrocería y de poder circular con tres ruedas. De hecho, se utilizaba mucho para temas de casa real por ese tema, por si había algún tipo de atentado, el poder reventar una rueda o pinchar una rueda, que el coche pudiera circular sin ningún tipo de problema. Es más, en los vídeos se ve cómo es capaz de frenar, de acelerar e incluso de realizar un slalom sin que la carrocería en ningún momento se desequilibre y caiga al suelo. Por lo tanto, era una suspensión realmente moderna para la época. Y ahora pues vamos a ir circulando de manera normal para que vayáis viendo cómo en el vídeo 360 cómo nos vamos moviendo y podéis disfrutar de esta auténtica maravilla con ruedas, de este abuelo de los coches modernos, pero que sin duda tiene tecnología que hoy en día, por ejemplo, como los faros que se adaptan a las curvas, que giran a la par que el volante, cómo es capaz de iluminar las curvas, y que hoy en día muchos coches modernos lo emplean y lo equipan como una novedad, cuando es un sistema que lleva 42 años instalándose.